Hola, hola, qué bueno tenerlos de regreso por aquí en este su canal. Y en el día de hoy seguiremos hablando de los perfumes árabes que he conseguido. Así que nada más y nada menos tengo de nuevo Dalal. Y de este perfume ya yo había hablado anteriormente en mi canal cuando yo comencé aquí. Y comencé con los perfumes árabes que fueron una bomba. Así que estamos hablando de la marca de Arrihaf, que es una marca que usted puede conseguir en versión aceite de 5 a, bueno, $6 hasta $10, depende de donde usted lo compre. Y si es en versión Eau de Parfum, los puedes conseguir dentro de unos 10, $12, $15, más o menos por ahí. Así que volví a reponer lo que es Dalal, porque es un perfume que a mí me encanta. Tiene esa nota de caramelo que a mí me fascina. También tiene esa nota de miel. Y les voy a mostrar lo que es la caja. Así es como luce esta versión de 50 mililitros. Vamos a abrirla. Ups, se salió el tapón. Y así es como luce lo que es este perfume. La versión de 50 mililitros. Pues básicamente Arrihaf son perfumes árabes muy económicos que si usted está buscando de acuerdo al presupuesto de su bolsillo, les recomiendo que verifiquen esta marca porque ellos traen perfumes bomba que en cuestión de proyección son los mejores, en cuestión de durabilidad es lo mejor que hay. No se vayan por esos perfumes de celebridades que los pueden conseguir dentro de 20 o $25 y no les va a durar tanto. Así que este perfume contiene lo que es en los acordes principales: caramelo, vainilla, dulce. Obviamente es un perfume que contiene un poquito de lo cítrico, aunque yo no le percato esa nota cítrica y esa nota de madera. También es especiado, pero para mí es un perfume con esa nota de caramelo, naranja, vainilla y ese toquecito de miel. Así que si usted está buscando algo similar a lo que es Bon Bon de Victor and Rolf, aunque yo pienso que no es lo mismo, pero sí más o menos va por esa misma línea de lo que es Bon Bon de Victor and Rolf, que yo lo tengo por aquí. Este es el perfume. Y yo pienso que no son lo mismo, pero hello, Bon Bon and Victor and Rolf, este perfume me costó más de ciento y pico de dólares. Y este perfume lo que cuesta son dentro de $10. Así que no, en diferencia de precio, es exorbitante. Si usted busca algo económico que te dure, váyanse por Arrihaf. De verdad que yo les recomiendo este perfume al 100 y lo he vuelto a reponer porque es un perfume rico. Es un perfume que yo lo puedo llevar para toda la época del año, ya sea en frío, bueno, en calor no tanto, porque en calor se tiende a ser un poco empalagoso, pero para estas épocas un poco más fresquitas, les recomiendo este perfume, Dalal. Así que nada, con esta reseña les dejo, espero que les haya gustado y no se olviden en suscribirse a mi canal. También me pueden buscar por mis redes sociales como en Instagram, como Mildred Torres PR. Allí dispongo de un link donde les redirige a todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.